energía que se llama ja y se pasa mirando los ojos al compañero. Uno, tres. Atentos. Importante del juego es paso lo que mi compañero da. ¡Jumbo! Mirando los ojos y con la intención de intimidarlo, ¿ya? La onda es que él diga nada bien. Estamos buscando intimidad. Manicomio. 4, 4, 4, 4. Manicomio hasta que quedamos 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Atento, no puedo empezar hasta que no esté todo el grupo listo. No puedo estar. Atento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada uno va a poder decir un número. Si dos personas dicen el mismo número, volvemos a empezar. No se apuren que no van a llegar más rápido. Cuando quieran, comienzan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Empezamos de nuevo. Cada vez que dos. Uno. Dos. Cada vez que empezamos, pasa, empezamos de nuevo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19. 20. Yo quisiera rescatar, aparte de todos los aspectos que ya se ha tocado, el tono irreverente con el cual hemos hecho los ejercicios, el taller de cine. Me parece que nosotros todo el tiempo nos vemos sentados en un escritorio, nos vemos muy serios, vemos a Chino León, que todo el mundo está. Parece que estuviera molesto, pero en realidad en el manicomio verlo correr, gritar, eso es un aspecto que yo rescato, ¿no? Porque nosotros nos hemos visto de alguna manera en otra faceta de nuestra vida, ¿no? Hemos sido un poco reverentes, como decirlo, y eso me parece que es muy importante para saber que la otra persona no es solamente un puesto, no es solamente alguien que dirige un grupo, no es solamente alguien que tiene actividades en la empresa, sino también es una persona que se expresa, ¿no? Y ese aspecto que muchas veces no lo vemos, ¿no? Porque no nos vemos en la calle, nos encontramos en la empresa y no sabemos cómo se comporta una persona. Eso me parece muy importante. El último ejercicio, en realidad yo pensé que yo iba a estar mucho más temerosa de caminar con los ojos cerrados, pero en realidad yo creo que tienes confianza en la persona que te está guiando, todo fluye y es mucho más fácil, ¿no? Y creo que eso se puede trasladar también al trabajo en equipo, ¿no? O al trabajo que constantemente estamos desarrollando cada uno de nosotros desde nuestras áreas, y que si confiamos en el otro, obviamente las cosas van a salir mucho mejor y van a fluir, obviamente, con mayor facilidad. Bueno, yo quería rescatar algo que me gustó bastante, aparte de todo lo que han dicho mis compañeros, que es el hecho de que si se dan cuenta de lo que hemos hecho esta mañana aquí, no hemos hecho sin audiovisuales, sin materiales, sin nada. Es increíble cómo solamente las personas, sin cerveza, sin nada, hemos podido pasar una mañana de plata. Hemos podido aprender otras cosas y darnos cuenta de otras, ¿no? Me parece muy bueno eso, esta dinámica con el señor, que todo ha sido con nuestras manos. Todos hemos dado la confianza, como dice Germán, o sea, todo, con una cirugía, todos salimos juntos para que no se sienta mal. Eso es trabajar en equipo. Hoy está solidificado todo el equipo, como grupo, como fuerza, que somos de verde. Tiene que ver con el haberse permitido jugar, ¿no? Hemos jugado y confiar en todo caso, para conmigo, el hecho de dejarse conducir al juego, ¿no? Y siempre digo que aquí en nuestro taller es muy agradable ver que como adultos muy responsables, pues me imagino que todos tienen, podemos jugar y pasarla bien, y a su vez rescatar un montón de valores que creo que sí son importantes sin querer para el trabajo, ¿no? Es un poco la idea de estos talleres de...